Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón. Palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón. ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? ¿A quién? ¿Qué tal, mis amados hermanos? Bendiciones para todos ustedes el día de hoy que nos honran con su presencia y nos acompañan el día de hoy que cumplimos nuestros 11 años de aniversario. Gracias a toda la iglesia local de este lugar, de este ministerio Casa de Dios El Shaddai. Muchísimas gracias le doy a Dios primeramente por darnos este gran privilegio de poder cumplir 11 años de aniversario. Gracias a toda la iglesia por su trabajo, por su esfuerzo, por esa dedicación que la hacen con excelencia para nuestro Dios. La Biblia dice un texto muy hermoso que siempre es muy mencionado. En cuanto yo tenga oportunidad, siempre lo digo, en el capítulo 133, verso 1 del libro de los Salmos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta noche le hemos presentado algunas fotografías que por ahí estuvimos encontrando de años atrás cuando nosotros empezamos. Gracias a todos los colaboradores, los que participamos de poder construir la casa del Señor. Quiero también esta noche poderles presentar unos cortos de lo que va a ser la nueva casa de Dios, El Shaddai. Gracias, mis amados hermanos, y espero que disfruten de este video. Mis amados hermanos, amigos, familia, que en esta maravillosa noche nos honra con su presencia. Vamos a darle gracias a Dios por el Señor permitirnos poder estar aquí reunidos en su casa de Él. Amén.
Vamos así, gloria al Señor, a dirigirnos con Dios con toda libertad. Vamos a pedirle a Dios que sea Dios el centro de este servicio. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Amén. Todos seamos bienvenidos a la casa del Señor. Oremos a Dios, soberano Dios y Padre que estás en los cielos. Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta maravillosa y preciosa noche, Dios mío, por la grande oportunidad, Dios mío, que nos permites de poder estar aquí, Dios mío, reunidos delante de tu presencia. Hemos venido, Dios mío, en esta noche con un solo propósito, Dios mío, de poder exaltar tu nombre, de poder bendecir tu nombre, Dios mío, porque acá tienes, Señor, un pueblo agradecido, lleno de fe, lleno de paz, Dios mío, que hemos aprendido a caminar contigo, hemos aprendido a depender de ti, hemos sabido, Señor, a esperar en ti, Señor amado. Gracias por estos 11 años que nos has permitido, Señor mío, poder estar aquí en esta ciudad de Lumberton. Gracias, Dios mío, por nuestros hermanos pastores, ministros, Señor, que nos acompañan juntamente con sus congregaciones. Señor, el día de hoy queremos, Señor amado, podemos recibir de ti, Dios mío, de tu presencia. Padre, en este momento, Dios mío, perdona, Padre, a tu pueblo. Desde el más pequeño hasta el más grande, Dios mío, si en algo te hemos fallado, si en algo te hemos ofendido, perdona nuestra ciudad de Lumberton, perdona las naciones, Dios mío. Tu palabra dice: si mi pueblo se humilla delante de mí y se devolviere de sus malos caminos, entonces yo los oiría desde los cielos, sanaré su tierra. Padre, yo sé que en esta noche ángeles del cielo, Señor, acampan en este lugar, Dios mío, y tú conoces el corazón y la necesidad de tu pueblo, Señor amado. Mira aquel que viene triste, mira aquel que viene atormentado, amedrentado, Dios mío, aturdido, Señor amado. Pero yo creo con todo mi corazón, Dios mío, que donde hay presencia tuya, los demonios tiemblan y huyen. Donde hay presencia tuya, Dios mío, las cadenas se rompen. Donde hay presencia tuya, no, Dios mío, los enfermos son sanos. Oh, levante su mano a él, mi hermano. Dele gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos. A pesar que estamos en una nación que no es la nuestra, mis amados. Pero ya en el corazón de Dios es que usted y yo estuviéramos en estos tiempos, en este lugar. De muchos lugares el Señor iba a reunirnos, así como ha reunido a su pueblo Israel. También Dios reúne a su iglesia, a los que hemos sido llamados con propósito. Tú no estás aquí por casualidad, amigo. Hermanos, amigos, usted no está aquí por casualidad. Usted no ha sido coincidencia. Posiblemente ha pasado momentos difíciles, momentos duros. Para Dios no existe casualidad. Alguien te invitó, alguien te extendió la invitación, y Dios quería que esta noche tú estuvieras aquí presente, porque Dios quiere bendecirte hoy. Dios quiere librarte hoy. Oh, levánteme su mano. Bendice a los pastores, ministros, Señor. Úsalos cada día más con poder. Que esta noche, Dios mío, tu pueblo no salga así como ha venido, sino que tu pueblo, Señor, lleve una experiencia grande, personal en ti. Que tu pueblo salga, Dios mío, satisfecho, libre, lleno de paz, lleno de amor. Que durante los próximos días, Señor amado, las puertas de las ventanas de los cielos se abran para ellos. Prepara los labios del predicador, prepara la vida de tu siervo, prepara la vida de mis hermanos, Señor, músicos, que al percutar esos instrumentos, Dios mío, oh Dios mío, el poder fluya sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Oh Dios mío, en tus manos, Señor, está tu pueblo, amado Señor. En tus manos está tu iglesia, Señor. Bendícenos, Señor, esta noche con toda clase de bendiciones. Bendice desde el pequeño hasta el mayor, Dios mío. Que esta noche, Dios mío,
haya una evidencia que este pueblo está tan agradecido contigo, que en esta noche, Dios mío, esa alabanza va a subir como holocausto, como perfume que agrade tu presencia, y tú vas a recibir, no importando la circunstancia que tu pueblo está pasando, Dios mío. Oh, bendito sea tu nombre. Bendice, Dios mío, a tu pueblo, los amigos que nos acompañan, Dios mío. Bendice todo tu pueblo en general. Y que esta noche, Dios mío, tu presencia reine y more siempre en esta casa tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. El pueblo del Señor decimos amén, amén, amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos estamos contentos y alegres de estar en la casa del Señor? Así como estamos puestos de pie, mis amados, les invito a que abra conmigo su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 111. Comparta la escritura, gloria al Señor, con los amigos, con las personas que están alrededor suyo. Queremos que todos seamos, gloria al Señor, privilegiados de leer la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Me dice amén cuando ya lo tenga. Amén. ¿Cuántos estamos contentos, alegres y felices? Amén. De poder estar en la casa del Señor. Dios bendiga a todos los pastores, ministros que están alrededor de nosotros. ¿Lo tenemos, iglesia? Leemos la bendita y poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo, su Espíritu Santo, y la iglesia del Señor decimos amén. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad, y juicio y fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo, temible es su nombre. Unidos en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Una vez con ánimo, por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor o su alabanza permanece para siempre. ¿Cuántos estamos dispuestos en alabar a Dios? Antes de todo, queremos mandar un saludo rápidamente, que ahorita nos están escuchando ahí en Guatemala, en Radio Fuente de Agua Viva 93.3 FM, allá con nuestro hermano Teófilo Díaz en Buenavista, Comitancío, que está dando, gloria al Señor, cobertura a muchos lugares de por pueblos por ahí cercanos de San Marcos. Así que vamos a enviarle un fuerte saludo desde este lugar de Lumberton, norte de Carolina. Déselo más fuerte al Señor. El tiempo comienza, hermano. Aleluya, aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuándo venimos dispuestos a alabar al Rey? Levanta sus manos al cielo, dígale: gracias, Dios, porque tú me trajiste con un propósito, y yo sé que ya das palabra, vida eterna. Si lo creen, ese fuerte aplauso al Rey que vive. Hace sus manos hacia lo digan conmigo.
el omnipotente Dios, yo habito al abrigo del Altísimo, yo moro bajo las sombras del omnipotente. Si lo sabe, cántelo conmigo. Yo moro bajo las sombras del omnipotente Dios. Yo habito al abrigo del Altísimo. Yo moro bajo las sombras del omnipotente Dios. Tenemos nada que ofrecerle a nuestro Dios, pero ofrecemos nuestros corazones quebrantados para Él. ¿Cuánto ofrecen sus corazones? ¿Cuánto ofrecen sus manos al cielo? Dígale: Señor, aquí están mis manos. No tengo nada para ofrecer. Quebrantado y una y otra vez, y no hay nadie que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia. Solo tu mirada me hace suspirar. Oh, yo me inclino ante ti. Me inclino ante ti y ruego perdona mi multitud de errores. Me inclino. Le decimos digno y digno.
fuerte es nuestro Dios. Y no hay nadie que me enamore más. Y nadie que enamore más. Solo en tu presencia y solo en tu mirada me hace suspirar. Hoy yo me inclino ante ti, mi Dios. Señor, oh, tú eres.
levante sus manos al cielo, dígale conmigo: gracias, Padre. Tú mereces toda gloria, tú mereces toda honra, Señor. Su iglesia, ¿cuánto lo cree? Si lo creen, alce sus manos, dale un fuerte aplauso, Rey que vive, aleluya, aleluya. Déselo más fuerte con todo su corazón. ¿Cuántos queremos seguir adorando el nombre del Señor? ¿Cuántos hemos traído nuestras manos? Levanta sus manos, adoremos a Dios. Gracias, oh Dios. Y adoramos, oh Dios. Así es, levante sus manos y agradezca a Dios por todo lo que Dios le ha dado. Así es. Es un momento de adorar a Dios. Vamos a exaltar el nombre de Dios.
Aleluya. Seremos como los que sueñan cuando el Señor
llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor. Sentirlo está aquí. Fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Su gran poder está aquí, nos está quemando, su fuego santo, fuego sentido está aquí. Hay una llama que arde aquí, su gran poder está aquí, me está quemando, su fuego santo, fuego sentido está aquí. Oh,
Tú se lo debes a Dios. La vida que Dios te ha dado, la fuerza, tus hijos, tu familia, todo a Él se lo debemos. La Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Jamás Dios lo va a despreciar. No importa la condición que estás pasando, mi amado hermano, pero cuando tú te gozas, tú te deleitas en la presencia de Dios. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos, iglesia amada, vienen tiempos de restitución, vienen tiempos, lo mejor está por suceder, iglesia. Levántate, te dice Dios. Lo que tenemos se lo debemos a Dios. Levante sus manos ahí donde están. Mi despertar y mi atardecer, y todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, yo no sé qué sería de mí, porque todo se lo debemos a Él. Todo se lo debo a Él. Y todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento,
yo no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él, y todo se lo debo a Él, así es, y todo se lo debo a Dios. Cuando Dios está en el asunto, cuando Dios es el centro de personas que se congregan creyendo con su corazón que Dios está ahí, su promesa de Él dice que donde dos o tres se congreguen en su nombre, Él dijo, ahí estaré yo. Él dijo que en medio de la alabanza de su pueblo, ahí va a estar Él. ¿Cuántos creemos que Él está aquí? ¿Cuántos creemos que Él está aquí? Sientas sola, Él está siempre contigo, y todo se lo debo a Él. Así es, todo se lo debemos a Él. Nuestra vida, nuestro sustento. Bendiga, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Agradezco primeramente a Dios, también por nuestros hermanos pastores, ¿verdad? Gallegos, que nos han dado esta preciosa invitación para poder estar aquí con cada uno de ustedes. Y pues es verdad una bendición poder venir y celebrar juntamente con la iglesia El Shaddai este aniversario, y agradezco también a nuestros hermanos pastores que estuvieron con nosotros allá en la ciudad de Sanford. Es el lugar donde el Señor nos ha establecido y, amén, quiero decirle que así como en este lugar Dios, ¿verdad?, los ha bendecido espiritualmente, Dios también nos ha bendecido espiritualmente en ese lugar. La gloria de Dios que está aquí, está también allá.
Así que denle fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Pues estas son mis palabras, ¿verdad? Gloria al Señor. Gracias que nuestros hermanos pastores gallegos, ¿verdad? Han expresado ese reconocimiento y agradecimiento a Dios por lo que Dios, ¿verdad? Ha hecho en, ¿verdad? En esta familia. Y nosotros hemos hecho un poquitito, hermanos. Amén. Recuerdo el tiempo que nuestros hermanos llegué a su hogar, conversé con ellos y les dije, hermanos, están disponibles para que ustedes vayan a esa ciudad de Lumberton. Y gracias a Dios que nuestros hermanos, ¿verdad? Dirigidos también por el Señor, vi, ¿verdad?, en ellos esa aceptación y poder venir a este lugar. Recuerdo de que estas palabras que quedaron grabadas, ¿verdad?, en esa grabadora o en el corazón de nuestro Dios, puedo decir así. Y yo recuerdo que les dije, hermanos pastores, tienen que moverse para allá. Gloria al Señor. Y gracias a Dios que ellos, en la obediencia hacia Dios, ellos pusieron su casa en venta. Y ellos se movieron por fe, y por fe siguen trabajando en la obra de Dios. Así que yo les recomiendo y les aconsejo en el Señor que, amén, los hermanos que se congregan en este lugar, que sigan apoyando a nuestros hermanos pastores, que sigan, ¿verdad?, en esa lucha y en la prueba, como dice ese corito, en las luchas y en la prueba, la iglesia sigue predicando, sigue para adelante, sigue esperando la venida de Cristo. Gloria al Señor. Así que la gloria y la honra se la damos al Señor siempre. Amén. Y así que yo les animo a nuestros hermanos pastores. También quiero decirle, ¿verdad?, gracias por esa ofrenda que nuestros hermanos pastores, ¿verdad?, han hecho, por aquella congregación también que está en México, que hemos edificado aquel edificio, se ha hecho, se ha puesto aire acondicionado, se ha puesto el piso, eso ha quedado maravilloso. Y gracias por cada uno de ustedes, de lo que esas ofrendas, ¿verdad?, han hecho. De hecho, ya han sido recompensados. Así que un saludo para el hermano pastor César. Amén. Gloria al Señor. Si le va a dar fuerte el aplauso a Cristo, dése lo que es para Él. Gloria al Señor. Y termino con esto. Quiero darle en este versículo de Josué, capítulo 1, verso 5. Esto para nuestros hermanos pastores, para la iglesia, ¿verdad?, local. Dice la palabra, la leemos para honrar al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente.
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Con esto termino en el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Y yo creo que todo está saliendo bien. Así que, hermanos pastores, esfuércense, sigan hacia adelante y sigamos unidos, ¿verdad? Peleando esta buena batalla de la fe. Amén. Porque pronto nos espera el Rey de Reyes y seremos premiados. Y esas palabras tan lindas, diga: hijo mío, hija mía, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un abrazo a todos y gracias por esta preciosa invitación que nos has hecho. Quiero, amén, en estos momentos agradecer también a la iglesia, el grupo de hermanos que han venido para estar aquí con ustedes, mi esposa, que nuestro hermano pastor ya, ¿verdad?, nos ha presentado. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y disculpe este tiempecito que quizás, amén, me alargué. Thank you.
nosotros también. Aleluya. ¿Quién dirá, abriendo caminos, buscando mejores destinos, con pautas de amor para la humanidad? Bendiga iglesia, es muy emotivo estar aquí delante de ustedes y delante del Señor. ¿Cuántos creen que la presencia del Señor está aquí con nosotros? Damos la bienvenida una vez más. ¿Habrá algún amigo en medio nuestro? Bueno, no van a levantar su mano, es obvio. ¿Cuántos hermanos en la fe hay? Levanten su mano. ¿Los hermanos en Cristo? Entonces veo muchos amigos que no levantaron la mano. Bien, hoy quiero no ser breve, pero decir lo que el Señor me envió a decir. Y créanme, es un compromiso bastante grande, bastante fuerte. Y queremos enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven a través de la YouTube, ¿verdad? Por internet. Pero también nos escuchan algunos de San Marcos. Un aplauso para los hermanos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, El Quiché y el mundo entero. Estamos convencidos que a través de radio e internet cubrimos casi el mundo entero, ¿verdad? Yo quisiera tomar un tiempecito para una alabanza, una pequeña alabanza. Quisiera que usted se despojara de todo lo que hasta hoy trajo, las cargas, las tristezas y las carreras que muchas veces nos opresionan, ¿verdad? A veces nos oprimen y que nos roban la paz. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús está aquí con nosotros? Yo lo estoy sintiendo porque creo en Él. Porque creo que Él está aquí. Si usted puede cerrar sus ojos para no distraerse, le invito para que cierre sus ojos. Veamos y confesemos. Sí, sí, Señor. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Tú eres bueno. Tú eres santo. Recibe alabanza, recibe adoración. Tu pueblo, Señor, te da la honra y la gloria, la adoración, la alabanza. Si el Espíritu de Dios está
dígaselo fuerte. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, Él está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quiero oírselo decir una vez más. Si el Espíritu de Dios, Él está aquí. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí, Él está aquí. Créelo. Cántaselo fuerte. Dale fuerte el aplauso al que vive, a quien reina. ¿Cuántos gritan Él vive? ¿Cuántos creen que Él vive? Murió, pero también resucitó. Vamos a leer rápidamente el versículo que nos va a servir de base, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Hoy tenemos dos punto de referencia, Tito capítulo 2, versículos 12 y 13. Primera de Corintios 15. Aquí en la pantalla pueden verlo también, hermanos. Primera de Corintios 15, 51. Si lo tienen, dicen amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque, bueno, transformados al 50, al 52. Vamos a ahora a Tito. Vamos a ir, es un solo libro de Tito. Puede usted ver en la pantalla también, para los que no trajeron Biblia, puede leerlo rápidamente. ¿Cómo dice? ¿Lo tiene? Renunciando, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, papá, por la bendición de compartir la palabra y confesando por la fe que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre será hecho. Tu palabra dice en Tito capítulo 2 verso 12, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús declaro este ambiente libre de toda opresión. En tu nombre declaro, Señor, que los milagros serán hechos mientras se manifiesta, Señor, tu presencia a través del mensaje. Que el poder de tu Espíritu Santo opera milagros, prodigios y señales. Y que las fuerzas del mal retroceden, confesando por fe que tu presencia, Señor, traerá a los perdidos. Y que serán, Dios eterno, salvos para gloria de tu nombre. Que los poseídos por diferentes opresiones serán libres. Y que tu poder se manifestará aún en lo físico, sanando enfermedades. Lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Presentarse, iglesia. Quisiera preguntar, yo creo que hay mucho pueblo en esta casa de oración. ¿Quiénes han escuchado acerca de la segunda venida de Jesucristo? A ver, ¿quiénes han escuchado de la segunda venida de Jesucristo? No sé si se alegran por eso. ¿Cuántos están en espera de que Él regrese a su tierra por su iglesia? Algunos otros habrán escuchado qué es el arrebatamiento y qué se necesita hacer para ser arrebatados con la iglesia de Cristo. Yo creo que esto mantiene al mundo actual con una esperanza, que este es el tema de hoy, la esperanza bienaventurada, que dice según Tito, capítulo 2, versículos 12 y versículo 13. Tenemos una bienaventuranza. A los que no conocen del Evangelio, esto les sorprende, esto los atormenta, porque hay quienes están prediciendo un futuro de caos para la tierra, lo cual es real. Pero nosotros tenemos una bienaventuranza. ¿Cuántos tienen la bienaventuranza de tener a Cristo en el corazón y decirle: Señor, estamos convencidos que esto que viene para el mundo no viene para la iglesia? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Aleluya. Yo quisiera, yo no sé, creo que a la mayoría les gusta escuchar algunas anécdotas, algunas ilustraciones que me ayudarán a permanecer dentro del mensaje. Como el tema es, recuerden, la esperanza bienaventurada. Hace algunos años, precisamente, el mundo estaba inaugurando por esa fecha una de las fiestas más grandes, como aquí se celebra hoy el 11º aniversario de la iglesia. Y precisamente en esta fecha, bueno, no en esta fecha, sino en el 12 de abril o 14 de abril de 1912, estaba echándose al agua uno de los inventos, uno de los logros más grandes de la humanidad, precisamente en la Gran Bretaña. La alegría estaba al desborde, hermanos, y muchos de los millonarios se eligieron ese día para poder darle rienda suelta, darle gusto a ser pasajero de primera clase. 14 de abril de 1912, uno de los barcos más poderosos y grandes que había sobre la faz de la tierra haría una cruzada desde una ciudad cercana. Bueno, había que cruzar el Atlántico, así que me estoy refiriendo al Titanic, que había de salir de la ciudad de Southampton hacia Nueva York. En la travesía solo iban a ir las personas que tenían dinero para pagar esa travesía. Hermano, algunos que lograron comprar, otros lograron ganar en un sorteo el derecho de viajar en esas circunstancias. Ellos se sentían dichosos, alegres. Algunos de los millonarios llevaron sus joyas más preciosas. Eso me hizo recordar el anillo del pastor y la pastora. Llevaban sus joyas, diamantes, para exhibirlos delante de los demás y que le dijeran: qué bueno es esto. Su dinero iba en cajas fuertes. A punto de abordar
en esa ocasión, el Titanic, la gente aplaudía, la gente se regocijó, la gente decía: ¡qué gran obra! Y uno de sus instructores, capitanes, dijo: este barco ni Dios lo hunde. Y esto le costó a él su reputación, porque él no sabía que el Dios al cual nosotros servimos, no hay otro más grande que nuestro Dios, Jehová, Dios Todopoderoso. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos dicen: no hay nadie como Él? No hay nadie como Jehová, nuestro Dios. Él es todopoderoso. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Caminaron hacia Nueva York, se encaminaron, y a eso de las 23 horas, casi por la madrugada, 2 de la madrugada, 20 minutos, alguien grita, da un grito de advertencia. Pero en el transcurso de esas horas les habían dado algunas señales de peligro. Habían iceberg que habían salido hacia el sur de este océano, y les advierten al capitán: tengan cuidado, porque el mar hay peligros que no se ven, hay acechanzas que no se ven por la oscuridad de la noche, y así que tengan cuidado, es mejor que bajen la velocidad. Ninguno, incluyendo el capitán, ni todo el personal, puso atención a las advertencias. Más de 9 llamadas de emergencia llegaron y fueron desviadas para no obedecer. Era tal la alegría que llevaba esa embarcación que ellos querían ir a celebrar a Nueva York el triunfo del hombre, el triunfo del ser humano. Pero ellos no sabían que Dios tenía algo diferente para ellos. Yo no sé si usted entiende, si alaba a Dios, porque Dios cambió su curso, Dios cambió su destino, Dios cambió, hermano amado, donde usted lo llevaba al diablo, usted y yo lo llevaba al enemigo para la destrucción y la ruina. Tú no sé a cuánto los encontró el Señor en el aguardiente, en los vicios de la marihuana, en la cocaína, en el LSD. Yo no sé en qué lo halló, en el crack. Pero lo que sí le digo es que Dios cambió su destino, porque usted escuchó la voz del Espíritu que le decía: detente, tu loca carrera no te lleva al bien, no te lleva a la vida. Alaba el nombre de Dios, porque aquí está presente. Alábele si usted puede. Yo no sé si usted le entiende, iglesia. Yo sé que aquí hay gente que tiene gratitud con Dios, porque Dios le frenó el camino y le dijo: basta, detente, tu pecado te llevará a la destrucción y a la ruina. Vemos que ese barco, hermano, era lo mejor que el hombre había inventado. Se cuenta la historia de uno de los millonarios que iba en ese curso, en ese barquito, en ese barcazo, que cuando oyó la voz de alarma, él se llega a la caja fuerte, se pone el mejor abrigo y es llamado hacia la sala, porque llamaron a los ricos, llamaron a los importantes, llamaron a la gente que era la leche y la nata de la sociedad, pero los pobres los dejaron en las más bajas escalas del barco. Y cuando llaman a este poderoso magnate, él saca su caja fuerte y empieza, hermano, a guardarse en el abrigo todas sus joyas, todo su oro y su plata. Él era un hombre mercader que iba a hacer negocios a Nueva York. Y cuando él escucha que el barco se va a hundir, él saca todo y el peso, apenas él caminaba con su abrigo, porque había un frío bajo cero. Y él se abriga y se lleva sus joyas. El capitán le dice: tira eso, eso no te va a servir, eso te va a hundir, el peso te va a agobiar, no vas a poder caminar, vas a tener que sufrir o quizás morir. Tira tu barca, tira tu abrigo de esta barca. Y él dice: no, esto ha sido el ahorro de toda mi vida, este ha sido, es el producto de mis trabajos, este ha sido el producto de mis ahorros, y no me voy a deshacer de esto. Y se encamina, hermano,
hacia una de las barcas, pero el que estaba dentro le dice: no, no puedes entrar aquí, ese sobrepeso, y no vas a hacer más que hundir a los que ya están aquí a salvo. Y él dice: no me voy a deshacer de eso. Pues bájate de la barquita. Y se tira, hermano, del barco salvavidas. Inmediatamente se hunde con todo su tesoro. Hay gente que no quiere soltar las cosas materiales. Hay personas que están aferradas a la riqueza, a los placeres, a los vicios. Yo te digo, en esta hora tienes que despojarte de todo esto para poder llegar en tu viaje. En esta hora, en esta noche, amigo, te me escucha. Este es el día que Dios hizo para ti. Pereció aquel millonario. Lastimosamente, las cantidades, quiero abreviar, el capitán Edward Smith contó la cantidad de 1317 pasajeros, 885 tripulantes, miembros de la tripulación del barco Titanic. Al final contaron que fallecidos habían 1513 personas. Fue la mayor tragedia que hubo en aquel entonces. Los supervivientes fueron solamente 705 que sí escucharon la advertencia y se abordaron los barcos, los pequeños, las pequeñas barquillas salvavidas. Toda la tripulación, el capitán y todos los pasajeros ignoraron abiertamente las advertencias. Hay peligro. Hay peligro. Hace más de 2000 años. No fue un barco, no fue el capitán Smith, fue Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Y te dice: advertencia, hay peligro. Yo no sé si tú caminas en esta vida en la ceguera, en la oscuridad, en donde no conoces, no tienes entendimiento de la palabra. Pero hace 2000 años el Señor se levantó en la cruz del Calvario y te está diciendo: hay peligro, hay peligro. Puede ser que tu barquita esté zozobrando en esta noche y te diga el Señor: regresa, regresa. No sigas, no continúes, no avance, porque yo estoy a la puerta. ¿Cuántos esperan a Cristo? ¿Cuántos esperan al Señor Jesucristo? Yo no sé si hay alguien aquí que celebre la bendición de recibir a Cristo en la tierra. Algo hermoso, yo quiero hablar en esta hora entonces sobre la segunda venida de Jesucristo. Algo que me llama la atención es que la segunda venida de Cristo, los discípulos se acercan a Él y le preguntan en Mateo capítulo 24, versículo 3. Le hacen una pregunta al Señor. Ellos están interesados porque la vida que llevaban ellos no era tan fácil, no era tan fácil como hoy. Entonces ellos le preguntan: Señor, ¿cuál es la señal de tu venida y del fin de este siglo, de estas cosas? La respuesta del Señor es: nadie lo sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Déjeme decirle, hermano, que hay, antes de la segunda venida de Jesucristo, señales que se registran. Mateo 24:3 menciona la Biblia que van a haber falsos cristos. En el versículo 5, tengan cuidado, hay advertencias, hay falsos cristos. Por ahí se apareció un Ricardo que de él dijo ser el ángel de Jehová, de ser Jesucristo. Otro por allá en Estados Unidos se aparece y dice: yo soy el Cristo. Y mucha gente le siguió. William Soto Santiago también se caracterizó como la personificación de Cristo. Así que tenemos advertencias de parte del Señor. En el versículo 6 dice: habrán guerras y rumores de guerras. En el versículo 11 dice: falsos profetas. Versículo 12: multitud o multiplicación de la maldad. En el versículo 21, siempre en Mateo 24, habrá tribulación. Y en el versículo 27, Jesús aclara esto: mi venida
es impredecible. Yo sé que el diablo está tratando de detener, porque la segunda venida de Jesucristo significa que todos ustedes y yo estaremos celebrando las bodas del Cordero. Estaremos celebrando, hermano, el arrebatamiento. Yo no sé cuántos se van con él, yo no sé cuántos están listos, pero en esta noche la bendición, la futura esperanza, la bienaventurada esperanza es que nos vamos con él. ¿Cuánto le dan un aplauso a los que se van con él? A los que se van con él, a ver, alábele y dígale: Señor, yo no me quedo, me voy con él. Yo no me quedo, yo me voy con él. A los amigos, yo también les invito para que paren, que frenen, que se detengan y que vengan a Jesucristo. Hay dos partes principales antes de la segunda venida de Jesús, y él hace esta siguiente advertencia. En primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17, el Señor anuncia a través de su Espíritu y le inspira a este escritor y le da palabras de aliento a la iglesia y le dice, capítulo 4 versículo 13, primera de Tesalonicenses: no se turben, porque el Señor vendrá, y es importante que no ignoren esto, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, oh, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así que antes de la segunda venida de Jesucristo va a haber un acontecimiento tremendo, iglesia, que es tiempo de regocijarnos, es tiempo de celebrar, es tiempo de hacer fiesta. Y por eso me alegro cuando aquí se danza, se baila, bueno, decimos la danza es un baile en el Espíritu, hermano, y que decimos: ya pronto nos vamos, esto se va a quedar, la tierra, todo se va a quedar, las casas, los carros se van a quedar, pero nosotros nos vamos con él. Dale fuerte el aplauso a Jesucristo si usted lo espera, si usted está en espera de ese acontecimiento, el arrebatamiento de la iglesia. Qué lindo es estar en este ambiente, en este clima espiritual, hermano. Entonces vemos que el arrebatamiento de la iglesia es uno de los acontecimientos que más nos debe animar y decir: dile que está cerca de ti, no te entristezcas cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, cuando venga el problema. ¿Sabes qué? La cosa se va a poner mejor. Y estoy hablando no solamente en lo material, estoy hablando en el lado espiritual. Que cuando Cristo aparezca en las nubes, habrá fiesta en los cielos. Habrá un hermano, una orquesta de ángeles ahí a la puerta, diciendo: este es mi hijo amado, venid, gozad de el reino de Dios que ha sido hecho para ti. Hermano, no sé cuántos de ustedes han pasado tribulación. 11 años de lucha, hermano. 11 años de esfuerzo, 11 años de sacrificio. Usted tal vez dejó de tomarse una Coca-Cola y le dijo: pastor, voy a sembrar para la obra del Señor, voy a dar para el piso, voy a dar para no sé qué dio usted. Pero sabe una cosa, cuando venga el Señor, él va a recompensar a cada uno según sea su obra, no solamente en esta tierra. El apóstol Pedro le pregunta: Señor, ¿qué recibiremos pues? Hemos dejado barcas, hemos dejado redes, hemos dejado nuestra familia por seguirte a ti. ¿Qué pues nos darás? Y el Señor le dice: mira, el que dejó mujer, el que dejó familia, el que dejó casa, el que dejó redes, el que dejó trabajo, el que dejó todo por seguirme a mí, tendrá en esta tierra. Digo conmigo: aquí me está bendiciendo Dios, aquí me está bendiciendo Dios. Yo no sé cuántos bendecidos hay aquí, celebran la bendición, celebran la gloria de Dios y le dicen: aquí en esta tierra, mi amigo, aquí, aquí, aquí. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Aquí me está bendiciendo Dios a mí. Pero cuando ya esto termine, cuando Cristo venga por su iglesia, recibirá la vida eterna. Así que no se entristezcan,
no llore, no se acongoje, no murmure, no pongan su cabeza, hermano, abajo. Nosotros somos cabeza y no cola. Estamos encima y no debajo. Estamos, hermano, candidatos para ser, hermano, ser llevados al cielo. Le cuento, hermano, algo sobrenatural, algo grande. Aquí en la tierra hay ministerios, 5 ministerios para la perfección del cuerpo de Cristo. Y estos 5 ministerios aquí están funcionando. Están funcionando los 9 dones del ministerio. Pero óigame, en el cielo ya no van a haber profetas, ya no van a haber pastores, ya no van a haber evangelistas, allá van a haber adoradores. Por eso Dios nos prepara para que le adoremos en esta tierra y le digamos al diablo: escúchame, diablo, aunque me metas dolor y enfermedad, yo me voy a la iglesia. Aunque me metas angustia, yo me voy a la iglesia. Aunque venga peni quebrado, yo danzo, yo alabo el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque sé que vienen cosas mejores. Yo no sé que alguien está diciéndole al Señor: tú me estás hablando a mí. Yo creo que me estás hablando a mí. Alégrate, regocíjate, porque tu bendición viene. Alábale. El arrebatamiento será, según Corintios, en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tú pestañeas, de repente el que está a tu lado ya no va a estar. De repente la que vino como invitada va a decir: ¿y qué pasó con lo que me invitaron? ¿Dónde están? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde están los diáconos? ¿Dónde están los que tocaban el chofar? No están, se han ido con Jesucristo. De repente, en un abrir y cerrar de ojos. Pero escúchame, la segunda venida del Señor es antecedida, número uno, por el arrebatamiento. Pero el arrebatamiento, cuando sea efectivo, va a dar lugar al segundo proceso o segunda etapa. Hermano, va a dar lugar al inicio. Esto es para los amigos. Ahorita hablé para la iglesia, ahora va para los amigos. Lo segundo va porque da inicio la gran tribulación, dividida en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y esto sí es de pensarlo. En el barco mandaron señales, dijeron: cuidado, hay icebergs. Cuidado, la noche, la oscuridad no permite ver las puntas, los obstáculos. Pero debajo hay una mole que, si el barco choca, ese barco se va a hacer pedazos. Estaba analizando y buscando los desperfectos de esa nave. Y me di cuenta, hermano, por las investigaciones postreras a este acontecimiento, que los remaches que la empresa naviera había puesto, los primeros eran de acero. Pero como no se dieron abasto con conseguir acero, entonces pusieron remaches de hierro. Y esa mala manufactura, hermano, dio lugar a que el barco, cuando chocó, no de frente sino de un costado, las placas de acero del barco se saltaran, porque los remaches no soportaron la presión, porque no eran de acero, eran de hierro con impurezas. Por eso, iglesia, pregúntese: ¿será que tengo impureza dentro de mi corazón? Porque de repente no voy a aguantar el choque, no voy a aguantar el ataque del diablo. Hoy es tiempo, iglesia, antes de entrar a la tribulación, que le digamos: mi Señor, yo quiero que hoy me purifiques, que saques toda impureza que pueda tener o traer dentro de mí, dentro de mi corazón, dentro de mi alma y de mi espíritu. Y aunque yo pueda engañar a todo el mundo, tú conoces la verdad, tú conoces, Señor, de lleno todo mi ser. Entonces pasa, hermano, el arrebatamiento y da lugar a la gran tribulación o a la tribulación. ¿Qué pasará en la tribulación? Mateo 24, versículo 21 al 29, nos dice lo siguiente. Mateo 24, 21 al 29.
nos hace mención de varias y significantes, muy significantes señales. Primera de Tesalonicenses también 4:13 al 17 que leímos. Dice que la iglesia no pasará la tribulación, apoyada en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, donde dice literalmente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la faz de la tierra. La promesa es para la iglesia que no pasaremos la tribulación, hermanos. Mire, mientras aquí da inicio la tribulación y el anticristo empieza a tomar el control del mundo entero, los que tienen propiedades serán confiscadas por el gobierno central mundial, y toda la persona que se esforzó y luchó por tener una, dos, tres casas, de repente se quedó por carnal, se quedó, hermano, por no cristiano puro. Entonces, cuando él se quede e investigue, las casas ya no son de él, el anticristo las ha quitado. Las cuentas bancarias serán congeladas y nadie podrá tener, ni comprar, ni vender. Tendrá que pasar el sello del 666 para que él pueda trabajar, conseguir trabajo, trabajar o comprar y vender. Así que para los que no conocen bien del Señor, van a tener una tribulación terrible. La escritura dice que habrá terremotos fuertes sobre la faz de la tierra. La gran tribulación que perfila Mateo 24 es una leve, una pequeña muestra, evidencia de lo que va a pasar sobre este planeta tierra. Las aguas se secarán, el oro y la plata será tirado por las calles, y los ricos tendrán hambre de tener su vientre, pero no va a producir la tierra, porque las fuentes de las aguas se secarán. Y dice Ezequiel: tomarán, beberán sus orines y comerán sus heces. Esto es algo terrible, hermano. Yo a veces le digo: Señor, yo no quiero predicar sobre eso, yo quiero predicar que tú vienes y nos vamos todos. Pero me dice el Señor: tienes que hablar con la verdad, tienes que hablar y decirle: advertencia, peligro, alto. Mateo 13, Marcos capítulo 13, versículo 3 y 4, versículo 32 dice: nadie sabe la hora, ni el Hijo, ni los ángeles, mas solo el Padre. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, nos advierte que debemos de estar preparados para ese evento mundial. Apocalipsis 22:12 dice que Él trae galardones tanto para los que luchamos todo el día, todo el tiempo. En mi caso, tengo 35 años de estar en el ministerio, y le digo al Señor: han venido momentos difíciles. Tres veces el diablo me ha enfermado. De la primera vez me metió cirrosis en el estómago, hermano, y casi logra quitarme la vida. La segunda vez mete cáncer en mi esófago, faringe, laringe, hasta el colon. La tercera vez, que hace poco que me enfermé de muerte, y sabes, bueno, hace algunos un par de años. Entonces me dijo el médico: ya no hay remedio para ti, ya estás condenado a muerte. Y quizás allá en el infierno celebraban, ¿verdad?, y decían: al fin vamos a callar ese pastor que ya hace años nos está dando batería y nos está robando las almas. Pero sabes, en esa tercera oportunidad casi me quedo ciego. Me fui al altar y antes fui con el médico. El médico me dijo: ya no hay remedio para ti, vete al oculista, vete y cómprate unos lentes grandes y gruesos, porque ya no vas a poder ver. Me pegó la diabetes, hermano. Y me fui al altar y le dije: Señor, yo no acepto que el diablo me deje ciego, porque tú no me dejaste así. Aún así no me diste vida de esta manera. Yo creo en el poder de los milagros, yo creo en el poder de Jesucristo y a su nombre, iglesia. Yo no sé cuántos creen en los milagros, cuántos creen que Dios puede hacer una obra grande en tu vida, cuántos creen que el Dios del que yo predico,
único. Es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Él no se cansa, Él no mengua, Él no tiene, hermano, sombra de variación. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Me fui al altar y le dije: Señor, no acepto esta enfermedad, renuncio, repudio, rechazo. Y me metí a orar, hermano. Me fui al altar y me dijo el médico: ya no vengas aquí porque ya no tengo que darte. Entonces me fui al altar y dije: Señor, si aún voy a ir a predicar allá con los hermanos en Lumbreto, yo necesito estar sano, yo necesito estar ahí listo, porque, hermano, me sequé, me diluí como mantequilla en un sartén caliente. Llegué a pesar una escasez, hermano. Entonces, cuando me fui al altar, le dije: Señor, me sanaste la primera vez de cirrosis, que yo creo que el médico dijo ya no hay remedio. Me sanaste la segunda vez de cáncer, y dijo el médico otra vez ya no hay remedio. Pero el único que tenía la última palabra se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y esta es la tercera vez, y voy a seguir adelante, y voy a avanzar, y voy a creer que Jesucristo vive. Yo no sé cuándo creen que Cristo es real, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. El que sanó leproso, el que levantó los cadáveres, el que levantó los Lázaros, el que levantó, hermano, y puso su mano sobre los ciegos, Él está aquí. Dale gloria, dale gloria. Yo no sé si lo siente, pero Él está aquí en esta noche diciéndote: yo soy el que soy, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y nuevamente agarré aquel bolsón de pastillas, las tiré como en la primera vez, y dije: no más pastillas, no más. Primer día, segundo día, el tercer día empecé a tener, porque tenía una visión borrosa, hermano. Si yo estaba cerquita a un metro de la persona, yo no distinguía el perfil, el enfoque era nublado, era distorsionado, y empecé a ver cada vez más. Entonces me hinqué y le dije: al tercer día de no tomar pastillas, empecé a sentir que Dios empezó a poner su mano sobre mí. Mi vista se me fue aclarando y aclarando. Ahora puedo verle como vista de águila, lo puedo conocer hasta allá atrás, lo puedo ver a un kilómetro, y digo: gloria a su nombre, y a su nombre, a su nombre, aleluya. Quiero contarle una última historia para ir terminando hoy. En una ocasión, cierta pareja de muchachos, pandilla de jóvenes, se va a la poza, al río, y ahí se bañaban todas las tardes. Disfrutaban de un buen baño, pero en un invierno se forma un remolino y empieza uno de ellos a ser alado, hermano. Lo pone a dar vueltas sobre el remolino y lo mete. Y el compañero, al ver que se estaba ahogando su amigo, se tiró de cabeza y con mucha dificultad, detrás de él dando vueltas en el remolino, lo agarra del cabello y lo saca. El joven ya venía medio muerto. El amigo lo pone boca arriba y le empieza a dar masaje, y lo pone boca abajo para poder sacar el agua que había inundado su estómago, sus pulmones. Y de tanta oración y presión, aquel vuelve y le agradece al amigo y le dice: me salvaste la vida, Luis, me salvaste la vida, yo casi estaba muerto. Y le dice el joven: ya no te vuelvas a tirar, te lo advierto, ya no me voy a exponer por ti. Y se va aquel amigo. Ya no vuelven a la poza por el riesgo de no morir. Al pasar los años, uno de ellos estudia, es un hombre de bien, va a la iglesia, sirve al Señor. Y el otro se tira, hermano amado, a la delincuencia. Él no estudia, no se prepara, no acepta a Jesucristo. Y empieza a perderse. En una de sus andanzas, la pandilla donde él está asesina por robar, asesina a varias personas. Agarran a la pandilla y él iba manchado de sangre. Sus ropas estaban evidenciando que él había sido también participante de ese asesinato, de esos asesinatos. Lo agarran, lo llevan, hermano, a juicio, y le dicen: hoy por la mañana van a dictarte tu sentencia, y esto es seguro,
que es sentencia de muerte. Hoy te condenan a muerte. Y el joven deprimido, decaído, su tristeza se sentía, se hacía ver a leguas. Él llega ante la sala, ante el juez, que no se acerca, no se asoma. Y de repente a la hora se acerca y le dicen: ahí viene el juez, ponte de pie. El joven se pone de pie. Él sabía que iba a morir, que la sentencia era en contra. Se queda viendo hacia el pasillo. Sale un hombre de lentes, se sienta y le dice: toma asiento. Y cuando el juez se quita, hermano, sus lentes y se quita el sombrerito que lleva, la sorpresa mayúscula que lleva es: Luis, le dice, Luis, tú eres el juez. Y le dice Luis: sí, Carlos, yo soy el juez. Me gradué en la universidad y ahora soy tu juez. Antes fui tu salvador, pero ahora soy tu juez. Y le dice él con palabras de esperanza: me vas a salvar, ¿verdad? Me vas a echar la mano, me vas a ayudar, me vas a sacar de este problema. Y el hombre le dice: mira, yo quisiera ayudarte, pero yo represento la ley. Quisiera, no puedo. Antes era tu amigo y fui tu salvador. Jesús dijo: yo no los juzgaré, mi palabra los juzgará a ustedes. Hoy aclaro un concepto. Jesús apareció en este planeta Tierra y vino como un manso cordero. Él vino y ofreció su vida, vino como el salvador del mundo. Él advirtió a la humanidad y les dijo: acercaos a mí. En el último día de la fiesta, dice él, alza su voz y dice: a los que estén trabajados y cansados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Vengan, acérquense. Isaías 1:18 en el Antiguo Testamento, también él habló a través del profeta y les dice a los que tengan pecados rojos como el carmesí: vengan para ser limpio, vengan para ser lavado. Pero nadie, hermano, quería oírle la verdad. Vino como cordero. San Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Le decían: tú eres hijo de fornicación, tú no eres hijo de José, tu mamá fue una fornicaria, así que tú dices ser hijo de David, hijo del Dios Altísimo, pero tú eres un pecador. Cuando él sanó a un ciego, le preguntan: ¿quién te sanó? Y le dijeron, y le dijo el ciego que había sido sano: yo no sé ni quién es, pero lo que sé es que él me sanó. Versículo 11: él vino a los suyos, ellos no le creyeron, no lo recibieron. Versículo 12, San Juan 1:12. Pero a los que le creyeron, ¿cuántos le creyeron a él? A ver, levanten la mano los que han creído en él. Le creen a él y creen en él. A los que le creyeron, a ellos se le dio potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Yo quiero en esta tarde ya completo mi llamado. Hay algunos que van a decir: demasiado tarde. Es demasiado tarde. Mucha gente en el infierno le va a decir a otros: es demasiado tarde. Recuerdo que cuando la primera vez que tuve esa experiencia, y no la cuento con frecuencia, sencillamente cuando Dios me lo pone, compartirlo. Estaba, hermano, en ayuno. Y en el ayuno de esa mañana, el Señor estaba tan alegre, estaba tan contento y motivado con él.
que le dije: mañana voy a entrar a un ayuno, Señor. Yo no quiero dinero, zapatos, ropa, carro. Yo no quiero nada, no quiero nada. Lo que quiero es que tú recibas mi ayuno como una ofrenda. Eso es todo. Yo estoy feliz con que tú recibas mi sacrificio. Mi ofrenda es para ti. Para achicar, para empequeñecer el testimonio, de repente me vi en una cueva. Tenía pocos días de convertido y aparecí en una caverna, hermano, redonda la puerta. Que cuando yo me aparecí con el ángel de la muerte que me llegó a traer, en esa puerta se abrió con un chirrido terrible, algo tremendo. A ver si ponen por ahí la muerte de Jesús, hermanos, de la algo terrible. Entonces empecé, hermano, a ver la oscuridad de aquel túnel que iba hacia abajo hasta las entrañas de la tierra. Y cada vez más profunda, no podía verme ni siquiera ni palpar la oscuridad. La oscuridad se podía casi tocar. Y empecé a llorar y a decirle: papá, Señor, es cierto que fui pecador, es cierto que fui borracho, pero ahora me he convertido y te he entregado mi vida. Es más, esta mañana, esta noche, yo te entregué mi ayuno, mi ofrenda agradable delante de ti. ¿Y por qué me mandas al infierno? No había respuesta, solo descendí más profundo y más profundo, hasta que empecé a notar un calor terrible de las paredes alrededor de ese túnel. Habían brasas encendidas y el calor cada día se hacía más insoportable. Empecé a sudar, a llorar y a decirle: Señor, sácame de aquí, sácame, ya no aguanto, el corazón se me sale. Y me dijo: te voy a mostrar que el infierno es real. El infierno no es un cuento, no es una historia, no es una ciencia ficción. El infierno existe. Y dile a mi pueblo que el infierno es real, que hay un infierno del cual escapar y hay una gloria que ganar. Así que adviérteles que ellos también tienen que vivir una vida en santidad, tienen que vivir una vida agradable a Dios. Y los que no me conocen, que entreguen su corazón para que yo pueda cambiarlos. Entré al infierno, me mostró el lago de fuego. No, como digo, no puedo comentar punto por punto, llevaría mucho tiempo. Pero ya en el lago de fuego, yo le pregunto: ¿qué es esto? Había, yo no sé cuántas mujeres saben de cómo hierve el caldo de frijoles. Bluc, 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 bluc. Y salen burbujas, se deshacen y salen más. Y cada vez que reventaba una burbuja, que la dimensión era de como de 10, 15 metros, salían cabezas humanas gritando: denme una oportunidad, por favor, solo un minuto, denme la última oportunidad, yo no voy a volver a ser lo que antes fui. Y una voz que le decía: demasiado tarde, demasiado tarde, no hay más oportunidad. Mi corazón se salía, volví a mi cuerpo, y ahí en mi cuerpo me dijo el Señor: para que testifiques que lo que viste es real, el día de mañana te va a visitar una persona. Se cumplió, hermano. Y me dijo: dale este mensaje, dile que se arrepienta de su maldad, porque le doy la última oportunidad para que se arrepienta. Hermano, lo comprobé a través de otro hermano. Este varón, más que todo, se enojó conmigo y no aceptó, hermano, el mensaje que Dios me había dado para él. Y vi en esa calle a gente con Biblia, gente cantando, gente alegre. Y yo le preguntaba: Señor, ¿pero por qué ellos van al infierno? No se hablan, hay mucha hipocresía, hay mucha falsedad, hay muchas personas que se mastican pero no se tragan, dicen en Guatemala, yo no sé si aquí dicen por ahí así, pero hay mucha gente que practica la maldad. He visto gente con los hechiceros, hermano, he visto gente que va y busca hechiceros. Y me dijo el Señor: estas son esas personas que no han cambiado, que no se han arrepentido. Ve y cuéntales que el infierno es real. Se había ido el hermano hace unos minutos cuando entra un pastor y me dice:
no ha visto al hermano fulano de tal. Y dije, bien lo vi, pues acaba de salir, le dije. Y me dijo, él está en adulterio. Y yo dije, Señor, gracias. Aunque él me reprendió, me dijo, el Señor lo reprenda. Yo sabía que en Dios nada hay oculto que no pueda manifestarse. Ella fue libre, ella fue sana para gloria de Dios y salva. Ahora ella está feliz diciéndole, Señor, qué bueno es servirle a Dios. No habrá alguien más necesitado, alguien que le venga y que venga y le diga, Señor, necesito sanidad, necesito estar en, ahora mismo puesto en tu presencia, puesto en tus manos, porque lo que tengo, quizás tu hogar, tu matrimonio, yo no sé qué es lo que te está pasando, yo no sé qué es lo que estás pasando en este momento. Tal vez estás pasando un desierto, tal vez estás pasando una dificultad, tal vez son tus papeles migratorios, yo no sé. Lo único que sé es que el Dios del cielo me ha dicho, mira, ministra a mi pueblo, ministra a mi iglesia, tócales la cabeza, ora por ellos, intercede, porque la venida de Jesucristo está muy pronto, está muy en breve, y tienes que venir a ponerte a cuentas con el Señor y decirle, Padre, como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado, yo lo reconozco. Y ahora vengo a entregarte mi vida, vengo a entregarte mi corazón. Haz de mí como tú quieras, como a ti te plazca. Sabes, hay mucha gente en ese barco que con orgullo no quiso subirse a los últimos botes salvavidas. Le dijeron, vaya y súbase al bote salvavidas. Y ellos dijeron, no, yo estoy aquí bien, estoy seguro. La declaración del capitán era, este barco ni Dios lo hunde. Déjame comentarte que muchas